infinitamente sea alabado. Y Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado. Y Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado. Y Jesús sacramentado. Los evangelios nos muestran el camino para construir una humanidad fuerte y fraterna. Es una victoria sobre el injusto, sobre la hipocresía y sobre aquello que nos ha cambiado las personas. La voz de la Virgen María en el Magnífico nos lo recuerda. Él hace proezas con su gracia, dispersa los soberbios de corazón y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide la tierra. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Señor, tú creaste el mundo para que todos nos disfrutáramos y fuésemos felices. Ayúdanos, Señor, a vivir esta ley, este mandato del Señor, del amor, y de poder compartir no solo nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros días, para que todos compartamos la felicidad que tú nos das. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, tan pronto como en la tierra. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en ti. Que el Señor nos libra de todos los males. Que el Señor libre a esta familia de todas las dificultades y los problemas. Que les dé la fortaleza para enfrentarlos y así poder manifestar delante de los hombres y de su corazón ese amor de Dios en medio de sus vidas. Te pedimos también que nuestra Madre del Cielo, que ellos les acompañe siempre y que a toda la familia y a toda esta calle el Señor nos pueda bendecir. Esta Eucaristía, esa presencia
del aire de Cristo, nos bendiga en el nombre.